estuve muy, muy bien. ¿Vos? Pisteando. Sí, estás en una situación de virtuosismo extrema. Hiciste un pedal de distorsión y digo, vamos a probarlo con un doble bobina, porque siempre testeamos las cosas, a pesar de que este programa, ya sabemos, se llama doble bobina, somos fan del simple bobina. Totalmente. Pero me dieron ganas de enchufar la brunete y pato sardelizar. Te felicito, ¿eh? Agarra un grado de compresión y sustain que hace que parezca que tocas bien por momentos. Te felicito. Ayuda, ¿viste? Uno se escucha menos malo. ¿Sabés lo que me acordaba? Este pedal se iba a llamar Dogo Drive. Ah, ¿es el del Tano? Es un concepto de pedal que vengo haciendo hace 10 años, desde que empecé a hacer pedales. Y nunca tuve una distorsión. Y me acabo de acordar ahora que el Tano lo tituló hace como, no sé, como 4 años, Dogo Drive. El diseño... hay muchas cosas, vamos a contar muchas cosas. Dale. Pero es de Fer Gómez, que es una persona... Sí. Ya abonado el que hizo la intro del canal. Exactamente. Y tenemos un capítulo hablando con Fer. Sí, exacto. Este pedal surge así. Los dos creo en general. Vos sos un poco más de game que yo, pero los dos somos de los overdrives, sí, en general. Siempre me pasó que fui de overdrives y por eso por ahí mi primer pedal con un diseño propio, aunque esté ultra basado en otras cosas, es el multidrive. Pero siempre hice millones de distorsiones porque a todos nos gustan las distorsiones, ¿no? La cuestión es que hace un tiempo decidí que tenía que tener una distorsión propia. Propia siempre, entre comillas, porque todos los pedales se basan en otras cosas. De hecho, está ultra, mega, hiper basado en otras cosas que hice mucho. Cuando empecé a hacer pedales hace, no sé, 12 años, copiaba un montón un pedal que se llama MI Audio Crunchbox. Me encantaba ese pedal. Siempre, y no me encantaba a mí, me encantaba a todo el mundo. Después ese pedal lo toma JHS y hace el Angry Charlie. Ah. Que es casi exactamente el mismo pedal. La diferencia es que en la versión 1 del Crunchbox la presencia estaba dentro, o sea que solo tenía 3 controles externos y ellos sacan afuera la presencia. Y después de ese pedal lo manotea, lo hacen el Signature de Andy Timmons y a ese pedal le agregan un control de clipping que está pensado muy inteligentemente como para que el pedal, en vez de pensarlo como un clipping, como los... Yo cuando aplico distintos clippings a un tube screamer suelo nombrarlo como clipping simétrico, asimétrico, boost, over. En este caso lo que hicieron es pensarlo inteligentemente como para que el pedal se transforme, se comporte como un amplificador en 25, 50 o 100 watts. Bien. El que ha tenido la suerte de pedillear un equipo así, siempre va a saber que en 25 hay muchísimo más compresión y menos volumen, porque el umbral está mucho más chico, y en 100 el pedal suena muchísimo más abierto, hay mucha menos compresión, hay mucho más volumen. No hay una buena, y 50 es intermedio, obviamente, ¿no? No hay una buena o una mala, sino que son dos comportamientos distintos que suelen funcionar para cosas distintas. Siguiendo con esta línea de más o menos de dónde viene este pedal, lo que sucedió fue que hace unos meses, año y pico, hice varias historias en Instagram planteando como varios audios de distorsiones que a mí me gustaban para ver, como en encuestas, qué ganaba. Porque vos tenés como muchos tipos de distorsión. Tenés esta distorsión... Se lo suele siempre asociar a algún equipo porque de verdad se comportan como equipos. Tiene esa cosa de dinámica, de compresión. Pero de verdad es una distorsión. O sea, quiero decir, lo que tiene que lo puede llevar hacia... Se lo suele asociar a un 800, por ejemplo. Es que sí tiene unos medios ubicados como los medios graves. Que por ahí un plexi naturalmente tendría más ubicados hacia los agudos. Por ahí un mesa tendría muchos menos medios. Entonces por ahí por eso la asociación a algún estilo de marcha. Pero bueno, es un pedal que se comporta en un equipo. La cuestión es que en la serie de cosas que comparé y como la encuesta que hice en ese momento, todo el mundo elegía este tipo de distorsión. De verdad entiendo por qué, que suena siempre grande. Si querés comprimirlo, comprime un montón y te ayuda un montón para cosas, claro, shredders. Y es un tipo de distorsión difícil de lograr en un equipo que no es el equipo puntual que la genera. O sea, con un plexi es difícil de generar esta distorsión, con un Fender es prácticamente imposible, naturalmente. Con un Mesa lo vas a poder lograr con algunos especies puntuales. Pero es eso, es un pedal que logra un tipo de distorsión no tan fácil de lograr con muchos equipos. Entonces, bueno, volviendo a esa historia, en ese momento tomé la decisión de que iba a ir por ahí. Y básicamente lo que hice fue tomar ese pedal, que es el Crunchbox, que después fue el Angry Charlie, que después fue el Andy Timmons, y hacer mi versión con mínimos ajustes, que es el Dogo Drive que tiene el Tano, y básicamente es eso, es un amp in a box que le dicen, es un pedal de distorsión que se comporta en un equipo que sale, estaba pensando, mirá lo que tengo acá, ¿qué tenés? Esta distorsión clásica, que en general tiene esa idea de mosquito porque no tiene tantos graves, que no es así, sino lo que pasa es que se usaba en una época en la que por ahí se usaba para otra cosa, esto va a otro lugar totalmente distinto, o
Justo está. O un metal song, no, que tiene otros medios, tiene otro. Es una distorsión, es un concepto de distorsión muy posterior a esos, claro, mucho más actual, que busca cubrir otros sound. Si quiere, probemos un poco más y te cuento algunas cosas más de pedo. Para un imbécil como yo, tenemos como una cajita chiquita con una X, eso sigue un circulín y después un triángulo que evocan al tamaño de las cajas, supongo. Eso es una genialidad de Fer Gómez, que es, básicamente yo lo que le dije en ese momento es, le expliqué lo que era el pedal, le digo, se comporta como un equipo, pero un montón de pedales tienen frentes de equipo. Digo, no hagamos una alusión directa a lo que es, hace lo que se te cante. Y crea esta magia. Y él se enfocó en esa idea de la perilla central, en la que hay una caja más chiquita y apretada, hay una caja intermedia y una caja más grande, que directamente no es, no lo piensen como una 1x12, una 2x12, una 4x12, sino es como el caudal que está proyectando ese amplificador, sería. Ya hablamos acá, a mí me ha pasado de, yo toco generalmente con una 2x12, sí, y cuando llego a la 4x12, a veces siento que estoy en tanga directamente, porque los mismos efectos hacen menos cosas, menos ganancia, entonces cuando cambias de tamaño de caja tenés que volver a setear todo, porque no es que es, ya uno imagina, pongo una caja más grande y la rompo, pero la distorsión, el equipo empieza a romper menos porque... Acaba de pasar exactamente eso. Vamos a mostrar eso entonces, pará. En la posición central lo que van a tener es mayor cantidad de volumen, menor cantidad de saturación. Mirá, lo que no mostramos, vamos a mostrar de dónde salimos. O sea, nada, estamos hablando de cero de, sí, distorsión. No, es un Fender Bandmaster ultra limpio. Siempre con el equipo tengo. O sea, para que vean el poder de esto, porque sí, salimos de la nada. Si prendemos en el triangulín, que sería la caja más grande. No, te iba a decir si querés y bajarlo directamente a la. Sí, abajo. Miren lo que pasa con el coso sonando, cómo cambian las ganancias. En el medio crees un. Te explico a vos porque si no. Me interesa. No, pero hablo como con un potencial oyente, si es que alguien está viendo esto. Ganás volumen, pero perdés compresión. Totalmente. Entonces. Volviendo. Triángulo. O sea, perdí volumen pero gané sustancia. Me parece que lo que describe Pepo es exacto. Quizás en el audio no se va a percibir, claro, tanto. Acá lo que sí está pasando entre la posición en la que comprime y la que abre es que hay una diferencia de volumen atroz. ¿Qué? La verdad es que el micrófono nunca hace justicia a eso y el micrófono tiene un nivel de compresión ya pasando por la placa y todo, claro, que suele un poco planchar, pero esa, créanme, diferencia. Sí, sí. Lo que me llamó la atención, y te pregunté, fue lo primero que te pregunté, que hay un controlador que dice aire. Y se los voy a mostrar y después lo explicás. Dale. Vamos a probar en la X, que todavía no la visitamos. En contraposición al mítico EQ. Entonces yo inmediatamente te pregunté qué carajo es el aire. Bueno, acá es poco claro cuando lo escribo, pero básicamente lo que tiene la EQ es que es un control pasabajos. O sea, lo que va a hacer es, al máximo tiene un montón de agudos y lo que hace es sacar esos agudos. El otro lo que hace es no es sustractivo, sino que es aditivo, lo que hace es el aire se comporta como la presencia de un Marshall. Entonces, lo que hace es trabajar sobre las frecuencias altas y lo que hace es como que las plancha o las levanta. Van a notar que en los dos casos, cuando suban va a haber más agudo y cuando bajen van a escuchar menos agudos, pero no es lo mismo. Entonces, me parece que el chiste un poco es que los dos en combinados no es lo mismo bajar uno que bajar el otro, subir uno. Van a encontrar que es mucho más fácil ubicarse en la mezcla de una banda con uno que con el otro. Nótese que tenemos el pote de volumen. Debe estar al 45%, sí, tiene bocha de margen. Y ya es una diferencia. O sea, todavía hay más. Si querés lo probamos bajo esto. Dale. Sin nada, ¿no?
bueno, algo así sería el solo original. Yo estoy fascinado porque primero que no toco mucho con distorsiones, como vos decías, a lo sumo al multidrive, sumo overdrive, capas y llegas a un lugar. Y me fascina esto, ¿cómo se escucha el ataque de la púa? Es espectacular. Es hermoso la sensación de que cómo se unen las notas. Obviamente no soy un shredder y hay que ir hacia, primero hay que tocar bien, ¿no? Y unir las notas correspondientemente, que suene limpio, que cuando toques limpio suene bien, pero sí colabora, sí, a la amalgama, es espectacular, entre el sustain y las prestaciones de compresión, eso es hermoso. Para mí pasó una cosa interesante, a medida de todas las distorsiones que comprimen de esta manera, inflan armónicos cuando están buenas. Claro. Fíjate que cuando empezaste a subir el gain, empiezan a aparecer agudos. Y ahí me parece que es interesante cómo se comporta el aire, porque si vos tenés la EQ ya sentada en un lugar que está y subís la ganancia, te van a subir unos agudos que con la EQ no vas a controlar. Con el aire sí vas a planchar un poquito esos agudos extra, si querés que subir drive sin que cambie el tono y se mantenga exacto. Y sí, no, el nivel de compresión, de hecho un poco el concepto, la idea de tener una distorsión propia tenía que ver con eso, con que yo soy de pensar siempre en el estaqueo, por eso el multidrive son dos obras que se suman, pero este es como, la idea es todo lo contrario, es como un pedal que naturalmente va a tener un montón de drive y de compresión, de hecho, seteado en 3/4 como está ya es high gain. Claro. High gain todavía queda un cuarto. Claro, high gain tiene un montón de acepciones, ¿no? Porque high gain muchas veces pensamos en el trash y eso tiene que ver más con la EQ que con la cantidad de saturación. En este caso no es que tiene ese pozo de medios, claro. no va a ser Scoot. Exacto, no va a Metallica en los 80, va más a Slash, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero eso, tiene una cantidad de drive que si querés lo puedes empezar a limpiar un montón y llevarlo a un plano más bluesero, overdrive, low gain. Pero sí. El concepto es tener todo lo contrario. Sí, está bueno que si venís acá. Sí, que suena como cuando él lo usa que con el bajo. Sí. O sea, siempre me da vergüenza que limpia bien cuando bajas el volumen. Para, y es, pasó algo que no sé si es psicológico, pero hizo que la Les Paul suene más al Les Paul. Este pedal es un Les Paulizador. Por ahí suena más a lo que vos pensás que tiene que sonar, sí, Les Paul. Claro, porque a veces, claro, como yo siempre tengo todo orientado a la simple bobina, a veces digo, en las distorsiones, poniendo como así la cúspide del sonido de Les Paul a Slash. Sí. Esto te lleva a ese 30% que faltaba de audio de Les Paul. De hecho, a mí me pasa algo parecido con, justo, no tengo un dilema porque para mí las Stratos, a mí me gustan con tres simples, pero me pasa en general que cuando he probado Stratos con un doble en el puente, se va como a otro planeta, ¿viste? Porque te da un poco extra de gain que necesitas, pero a la vez te cambia una EQ tremendamente. Y un montón de gente busca eso y está buenísimo. A mí a veces me desorienta, claro, porque cuando vuelvo a los otros micrófonos siento que estoy en otro planeta. Lo que pasa con un pedal así con mucha compresión y con high gain es que el del puente se va a un lugar mucho más gain. Te sentís como cómodo, no necesitas, hablo de mi experiencia, no necesitas una doble bobina, sino que ya solo te lleva a ese lugar. Y cuando volvés a las otras posiciones sigue siendo el mismo instrumento con ese nivel de compresión. Entonces, para mí este tipo de distorsión es un solucionador a esa necesidad de gain sin tener que cambiar mix, sin tener que hacer un compromiso de voy a usar solo el micrófono del puente en este tema. Sí. Me gustó mucho, ¿eh?
Me alegro. Y me da vergüenza decirlo al lado tuyo, pero quiero decir que ya estamos en un nivel de construcción NBA. No parece que hubieras yo, sí, yo acá. Es espectacular. Gracias. Es verdad que el diseño ayuda mucho, pero la... Fera hizo mucha diferencia. Sí, pero si lo tuvieran pesa una bocha, es metal, los jacks, todo mágico, te felicito. Me alegro mucho, gracias. Bueno, creo que vendimos todo el humo que podemos vender, ¿no? Más sería demasiado, ¿no? Creo que ya es demasiado. Te felicito. Adiós. Gracias.